y televisoras educativas y culturales de México. Por favor, licenciada. Muchísimas gracias. Les pido a todos los compañeros que tomen asiento para que podamos dar inicio a la 23ª Asamblea General Ordinaria de la Red. En la Ciudad de México, siendo las ya bastante tarde, las 11:30, las 11:30 del día jueves 24 de noviembre del año 2016, en cumplimiento a lo que establecen los artículos 31, 5, 6, 7 y 8 de los estatutos vigentes, y en atención a la convocatoria expedida por el Consejo Directivo de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, AC, emitida y publicada el 6 de octubre de 2016 en la página oficial de la asociación y remitida en esa misma fecha a cada uno de los asociados a la dirección de su correo electrónico que se tiene registrado, nos encontramos reunidos en la Torre de Comisiones del Senado de la República de la Ciudad de México con el objeto de celebrar la 23ª Asamblea General Ordinaria de Asociados. De conformidad con lo señalado en el párrafo segundo del artículo 44 de los estatutos de la asociación, se designa a los asociados licenciada Olga Leticia Villarreal Fuentes, directora de Radio Universidad Agraria, y el maestro Luis García de la Cruz, director del Centro de Comunicación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con la finalidad de que realicen la función de escrutadores. Compañeros, sirvan, por favor, acercarse aquí hacia adelante, aunque ya los tengo por acá. Muchísimas gracias. En consecuencia, les solicito procedan a realizar el pase de lista de los asociados activos, adherentes y eventuales. Pase de lista, asociados activos. Radio y Televisión de Aguascalientes. 1 Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Presente. Sistema de Televisión y Radio de Campeche. Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presente. Radio Coahuila. Presente. Radio Torreón. Presente. Radio Universitaria Agraria. Presente. Instituto Colimense de Radio y Televisión. Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Esta entrevista. Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Canal Judicial. Canal 11. Canal 22. Dirección General de TV UNAM. Dirección General de Televisión Educativa. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal Capital 21. Radio Educación. Presente. Instituto Mexicano de la Radio. Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas. Radiodifusora de la Universidad Iberoamericana. Universidad Autónoma España de Durango. Universidad Juárez del Estado de Durango. Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Universidad Autónoma del Estado de México. Unidad de Televisión de Guanajuato. Universidad de Guanajuato.
Radio y Televisión de Guerrero. Universidad Autónoma de Hidalgo. Radio y Televisión de Hidalgo. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Sistema Estatal de Radio y Televisión de Nayarit. Universidad Autónoma de Nayarit. Radio y Televisión de Nuevo León. Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí está. Está afuera. Sí. Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Puebla Comunicaciones. Universidad Autónoma de Querétaro. Radio y Televisión de Querétaro. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Comisión de Televisión Educativa de San Luis Potosí. Radio Sinaloa. Radio Sonora. Televisora de Hermosillo SADCB. Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Universidad Juárez del Estado, Juárez Autónoma del Estado de Tabasco, presente. Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala. Universidad Autónoma de Tlaxcala. Radio Televisión de Veracruz. Sistema Teleyucatán SADCB. Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Asociados adherentes: Mexicanal Producciones SADCB. La Nueva Televisión del Sur, Telesur. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. México Travel. Instituto Jiutepequense de Radio y Televisión. No chifle. Pero sí está. Ah, bueno. Eutelsat Américas. Ahí está. Uno TV. Uno TV, sí está, ¿no? Uno TV. Sí. Ahí está. ¿Lo tomamos? No. ¿No está? Bueno, no está. Ok. Una vez certificando de los escrutadores en el desempeño de su encargo, que se encuentran en la Asamblea los representantes de los organismos operadores de frecuencias, permisos, concesiones y señales de radio y o televisión terrestre y o satelitales, presentes un total de 45 de los 56 asociados activos, 4 de los 5 asociados adherentes y 1 de los 2 eventuales, existiendo por lo tanto el quórum necesario en la primera convocatoria para tratar los asuntos comprendidos en el orden del día, en virtud de lo cual se declara legalmente instalada la 23ª Asamblea General Ordinaria. En consecuencia, cedo el uso de la palabra al vicepresidente de radio, licenciado Antonio Gómez Villanueva, director general de Radio Coahuila, para que proceda a dar lectura del orden del día. Adelante, Antonio.
Con su permiso, presidenta. Antes una precisión. Nos acompaña por allá en las sillas la licenciada Alanis de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Es, ya tomó su lugar? Ok. Es que la vi yo allá atrás, sino como es socio activo, el canal 53, el lugar que le corresponde es en esta mesa. El orden del día para la sesión, para la asamblea de este que nos ocupa, es registro de asistentes. Ya se desahogó la parte número uno, la inauguración de la asamblea, el nombramiento de escrutadores, la aprobación del orden del día, la aprobación de la minuta de la asamblea de la celebrada en Ciudad Juárez, la 22 asamblea, la presentación de nuevas y nuevos directores de los sistemas, el segundo informe de actividades del Consejo Directivo correspondiente al periodo mayo-octubre de 2016, la revisión de los estados financieros del Consejo Directivo, también correspondiente al periodo mayo-octubre de 2016, la elección de la sede para la Asamblea número 24-25, a realizarse en el mes de noviembre de 2017, la admisión o exclusión de socios activos y, como punto final, asuntos generales. Es cuanto, señora presidenta, licenciada, el orden del día para someter a aprobación. Gracias. Después de haberse llevado a cabo la lectura del orden del día, se somete a la aprobación del Pleno de la Asamblea. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se aprueba el orden del día en los términos presentados y que corresponden a los publicados en la convocatoria. Se solicita a los integrantes de la Asamblea la aprobación de la minuta de la 22ª Asamblea General Ordinaria celebrada en la Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, los días 5 y 6 de mayo de 2016, misma que por economía procesal fue enviada para conocimiento a cada uno de los asociados a la dirección de correo electrónico que se tiene registrado, por lo que se solicita a la Asamblea omitir la lectura del acta anterior para pasar directamente a la votación. Quienes estén por la afirmativa a favor de que ya se omita la lectura anterior, manifiéstenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, el Pleno aprueba esta minuta de la 22ª Asamblea General Ordinaria que se celebró el 5 y 6 de mayo del 2016. Y siguiendo con el orden del día, se realiza la presentación de las nuevas directores, nuevos y nuevas directoras que asumieron el cargo durante los meses de mayo a octubre del presente año, a quienes saludamos y damos la bienvenida a esta red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Damos la bienvenida al licenciado Jorge Eric Valencia García, director de radio y televisión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenido. Al licenciado Juan Jesús Salvador Salgado Gutiérrez, director general del Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Bienvenido. Al licenciado Omar Guillermo Vargas Guzmán, director general del Sistema de Televisión y Radio de Campeche. Bienvenido. La licenciada Janet Yasmín Delgado Mercado, directora general del Instituto Colimense de Radio y Televisión. Bienvenida, Yasmín. A la licenciada Gina Bequelani Fager, encargada del despacho de la Dirección General de TV UNAM. Bienvenida, Gina. Contadora pública Norma Rodríguez Hernández, directora general de México Travel Channel. Muchas gracias. Licenciado Cristian Guerrero Barragán, director general de Radio y Televisión de Hidalgo. Bienvenido. Licenciado Rogelio Villarreal Elizondo, director de la televisora de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fuera. Okay. Está con nosotros su en calidad de representante, la licenciada Alanis.
Ya, se me movió otra vez. Aquí está con nosotros. Aquí a un lado de Vero para que la ubique. Marta del Carmen Silva Martínez, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Bienvenida. Al maestro José Guadalupe García López, director de Radio Universidad Autónoma de Tlaxcala. El licenciado José Manuel Martínez Gallegos, director general de Torreón. Radio Torreón. Bienvenido. A todos ustedes, pues bienvenidos a la red y vamos a trabajar juntos un buen tiempo todavía. Entonces, les deseamos mucho éxito y, por supuesto, todo el acompañamiento que les podamos dar. Muchas gracias. Y bueno, en mi calidad de presidenta del Consejo Directivo de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, Asociación Civil, y para desahogar el punto 9 del orden del día, me permito presentar al Pleno de esta 23ª Asamblea General Ordinaria el informe de actividades desarrolladas por este Consejo Directivo durante el periodo mayo-octubre 2016. Les pido, por favor, que se proyecte el video. Culturales de México, AC, presenta. Tercer informe de actividades del Consejo Directivo 2015-2017. Durante el periodo comprendido de mayo a octubre de 2016, se intensificó el intercambio de producciones, confirmando que unidos y por la calidad de nuestras producciones, somos el medio nacional más importante que divulga la riqueza histórica y cultural de México. Este tipo de acciones, además de ofrecer una gran variedad de contenidos, también permite que las televisoras y radiodifusoras diversifiquen y fortalezcan sus barras programáticas en beneficio de las audiencias. Hoy en día, se ha construido una ruta para que las y los asociados sumemos esfuerzos en diversos proyectos. Sin duda, es posible visualizar el gran avance que se ha obtenido en este rubro y que seguirá desarrollándose. Es por ello que los trabajos realizados durante estos 6 meses se lograron bajo los siguientes ejes. Alianzas y gestiones. Mediante concertación con América Móvil, la red obtuvo los derechos para transmitir la justa deportiva más importante del mundo. Por primera vez en la historia, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se transmitieron a través de las 41 televisoras públicas afiliadas a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, logrando la mayor cobertura nacional a través de las 430 estaciones repetidoras que comprende la red. Las y los mexicanos de todos los rincones de nuestro país disfrutaron las Olimpiadas en señal abierta, con una mayor y variedad oferta programática, siendo las audiencias las grandes ganadoras. Sin duda, este suceso fue un parteaguas en la nueva era de la televisión, derivado de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Una vez más, los medios públicos dimos cuenta de que la suma de esfuerzos trae consigo grandes beneficios. Muestra de ello fue la cobertura informativa que hicieron las áreas de noticias de nuestros medios durante las elecciones que se llevaron a cabo en 2 estados de la República, donde se informó de manera puntual y oportuna. Otro de los sucesos internacionales fue la 25ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, el cual fue impulsado por Televisión Educativa. Durante este semestre, también se obtuvieron los derechos de transmisión de la primera temporada de la serie Diálogos desde la Frontera, que realiza el Colegio de la Frontera Norte. Este consejo quiere destacar la decidida y generosa participación de los asociados para compartir sus producciones y ponerlas a disposición de todos los medios que integramos la red. Un trabajo en equipo que ha sido de gran valor para nutrir nuestras barras programáticas y mostrar a las audiencias el México que somos. Heterogéneo, pluriétnico, diverso y multicultural. El México que somos de frontera a frontera. Participación de Red México. En el mes de junio,
El Consejo Directivo y miembros de Red México participaron en el Foro de Contenidos de Radio y Televisión para Niños, organizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, en el Museo Tamayo de la Ciudad de México, en donde se discutió y analizó la situación actual, los retos y expectativas de la producción y programación de contenidos de radio y televisión dirigidos a las audiencias infantiles. En ese mismo mes, este Consejo Directivo fue invitado al evento magno conmemorativo de la conclusión de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, organizado por la Secretaría de Gobernación, SEGOP, en el Altar de la Patria de la Ciudad de México. Además, en una suma de esfuerzos entre la revista Pantalla de Cristal Telemundo y la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, en el mes de junio, se sostuvo una reunión con directoras y directores de los sistemas de radio y televisión en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde se abordaron los temas, los canales de TV lineales y no lineales, redes sociales y la radio también se ve, dentro del marco de la 24ª Gran Expocine, Video, Televisión, Ciudad Pantalla. Cabe destacar que durante este importante evento, también se entregaron 150 reconocimientos a colaboradores de las áreas técnicas y de producción, con más de 15 años de servicio en los medios públicos. A fin de dar seguimiento a los trabajos, se asistió en el mes de agosto a la entrega del título de concesión al Canal del Congreso, el cual se llevó a cabo en la Cámara de Diputados. En un esfuerzo en conjunto entre la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 22, el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, la Red Internacional de Noticieros Infantiles Guadada News for Kids y Vientos Culturales AC, se llevó a cabo la capacitación y producción del primer noticiero infantil en el país, donde se abordan temas dirigidos a los infantes sobre salud, educación, tradiciones, cultura, entre otros temas que se enmarcan en los derechos de las niñas y los niños. Además de los aspectos técnicos, los contenidos que se ofrecen a la audiencia es un tema que amerita poner énfasis. Por tal motivo, se iniciaron las pláticas con el Grupo Pegaso para que los medios públicos del país obtengamos de manera gratuita los derechos de transmisión del Torneo Abierto Mexicano de Tenis, que se realizará en los meses de febrero y marzo de 2017 en Acapulco, Guerrero. Asimismo, se participó en la instalación de la Junta de Gobierno del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, donde al mismo tiempo se anunció el inicio de los trabajos de la 11ª Bienal Internacional de Radio, que organiza Radio Educación, y que en esta edición se contará con dos sedes para la ceremonia de premiación. La primera será en Zacatecas y la segunda en Saltillo, Coahuila. Otra de las acciones emprendidas está encaminada al reconocimiento de las producciones que elaboramos los medios públicos. Por tal motivo, se asistió a la ceremonia del Premio Nacional de Periodismo 2015, que se realizó en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México, en donde resultaron premiados el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense por haber ganado en la convocatoria de la imagen y el Instituto Morelense de Radio y Televisión en la categoría de divulgación científica y cultural. Intercambio de materiales. Sin duda, uno de los objetivos del Consejo Directivo es promover la participación entre los asociados para el intercambio de materiales, de tal modo que permita alimentar la barra programática tanto de las televisoras como las radiodifusoras. Tan solo en este semestre se realizaron 21 transmisiones especiales, entre las que destacan la edición 58 de la ceremonia de entrega del Premio Ariel en la Ciudad de México, las competencias finales de natación y clavados de la Olimpiada Nacional 2016 en Guanajuato, así como las actividades de la Guelaguetza en Oaxaca y el Festival Cervantino. Asimismo, se compartieron 48 producciones provenientes de igual número de medios públicos, de tal modo que se benefició a por lo menos 35 sistemas de radio y televisión. En cuanto a pautas de cortesía, destaca la solicitud de felicitación en el aniversario de televisoras o radiodifusoras. Aunado a ello, también se le otorgó espacios a la Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación y UNICEF México para la difusión de sus campañas. De los programas que se comparten de manera semanal, se encuentra el resumen del programa radiofónico Sin Fronteras, el cual es producido por el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión.
También el resumen del Congreso y las cápsulas a plena conciencia del Canal del Congreso. Redes sociales. En virtud de las oportunidades que nos brindan en la actualidad las redes sociales, se ha fortalecido la difusión de los contenidos de los medios públicos. Asimismo, a fin de mejorar la presencia de Red México en las plataformas digitales, durante estos 6 meses se reestructuró el diseño y contenidos, así como la intranet, de tal modo que facilite a los usuarios la navegación y descarga de contenidos. Derivado de estas acciones, en Twitter contamos con 1.942 seguidores. Se sumaron 305 nuevos seguidores. Se han enviado 2.543 mensajes, 22.538 retweets, llegando a 336.000 personas. Mientras que en la plataforma de Facebook tenemos 6.000 fans. Durante este periodo, se adhirieron 509 nuevos fans, se difundieron 1.307 mensajes, teniendo un alcance total de 38.637.204 personas en esta red. Además, se obtuvo 3.791 reacciones, 84 comentarios en publicaciones, 1.072 publicaciones compartidas, 420 videos y 3.747 reproducciones. Es así como damos cuenta del conjunto de acciones que este Consejo Directivo llevó a cabo durante los últimos 6 meses, dando atención y cumplimiento al plan de trabajo. Gracias. Se somete al pleno de esta asamblea el informe presentado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. El pleno de la asamblea de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México aprueba por unanimidad, ya no supe aquí los escrutadores, el informe de actividades presentado. Siguiendo con el orden del día, también se presentan los resultados que guardan los estados financieros de la asociación del periodo mayo-octubre 2016, por lo que le pido al doctor Raúl Flores Cimental, en su calidad de tesorero de la red, dé a conocer los estados financieros. Doctor. Gracias, muy, muy buenos días. De eso tenemos los siguientes egresos de mayo y octubre. Tuvimos 444.999 de gastos operativos y tuvimos por el pago de la temporada 11 de Plaza de Sésamo 175.000 pesos que son por recuperar. Y tuvimos como los ingresos, que es la siguiente lámina. Tuvimos de mayo a octubre del 16, por concepto de pagos de cuota anual, 410.000 pesos, y por recuperación del pago de temporada 11 Plaza Sésamo, 25.000 pesos. Total, las cuentas nos dan que tenemos al 31 de octubre de este año como saldo 846.333 pesos. Es todo de mi parte, gracias por su atención. Gracias, doctor. Se somete a consideración del pleno la aprobación de los estados financieros. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. El pleno de la asamblea de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México aprueba por mayoría el informe de los estados financieros presentados por el Consejo Directivo. Y siguiendo el orden del día y en consideración a lo señalado en los artículos 13 y 9 de los estatutos, en seguimiento a la solicitud de admisión presentada por la radiodifusora de la Universidad Autónoma Metropolitana, anexando la documentación consistente en nombre, razón social o denominación de la operadora de radio o televisión, copia del acuerdo
o acta constitutiva de la operadora, copia del nombramiento como titular, director, gerente o coordinador general de la operadora, copia de los documentos legales que amparen la operación de la frecuencia o señal expedidos por la autoridad competente y quinto, nombres y cargos de los miembros de la junta directiva equivalente. Todos estos requisitos fueron puestos a disposición aquí del Consejo Directivo por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana para su reingreso a esta red. Por lo tanto, se somete al pleno de la 23ª Asamblea para aprobar o no aprobar el ingreso como asociado activo, y por lo tanto se le pide a la licenciada Claudia Meléndez, directora de UAM Radio 94.1 FM, pasar aquí al frente a dar una exposición de motivos. Si nos haces favor, Claudia. Hola, muy buenos días. Distinguida licenciada Susana Guadalupe Solís Esquinca, presidenta del Consejo Directivo de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, estimados asociados de la red. El día de hoy, UAM Radio, la radiodifusora de la Universidad Autónoma Metropolitana, se llena de orgullo y satisfacción porque solicita formalmente su incorporación como asociado activo a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. Este suceso no es menor en la vida de nuestra institución. Con la aceptación de esta Asamblea General, UAM Radio se compromete a seguir los fines a los que está dedicada la red. Apoyar el fortalecimiento de la radio y la televisión públicas, fomentar la cultura y la educación, promover los principios del Estado de Derecho y la dignidad humana, elevar el nivel cultural y la calidad de vida de los mexicanos, difundir las diversas expresiones culturales del país, exaltar los valores de la nacionalidad mexicana y contribuir al fortalecimiento de la democracia. Para lograr estos objetivos, UAM Radio se expresa a favor de la promoción de proyectos comunes, del constante intercambio de información entre radiodifusoras y televisoras públicas y del fortalecimiento de sus relaciones con otros organismos públicos y privados dedicados a la comunicación. Estos principios que la red promueve y a los que la radio de nuestra casa de estudios desea adherirse son naturales en la vida cotidiana de la estación. Desde nuestro inicio de transmisiones, el 11 de marzo de 2011, perdón, UAM Radio se consolidó como un ambicioso proyecto de comunicación. Transmitimos con 20 watts de potencia desde las unidades Azcapotzalco, Coajimalpa, Iztapalapa, Xochimilco y Rectoría General, todas ellas simultáneamente en el 94.1 de frecuencia modulada, logrando que nuestra señal llegue al 65% del Valle de México aproximadamente. Somos una radio de servicio público que forma parte de una institución de educación superior de la mayor calidad a nivel nacional, que promueve un modelo de comunicación apegado a la diversidad ideológica, al derecho a la información, a la libertad de expresión y al derecho de las audiencias. UAM Radio es un puente de unión entre los ciudadanos, los universitarios y el conocimiento, que promueve las más variedades expresiones del arte, de las ideas, de la crítica y de la ciencia. En búsqueda de su consolidación, tanto al interior como al exterior de la universidad, el 15 de abril de 2013 se publicó el Acuerdo 03/2013 del Rector General, mediante el cual se creó el Programa Universitario de Producción Radiofónica UAM Radio 94.1 FM, que estableció como uno de sus principales objetivos la creación de un espacio para la experimentación, el análisis, desarrollo, interpretación e innovación de proyectos sonoros y estrategias de producción radiofónica para la difusión del arte, la cultura, la ciencia y las humanidades, que incluirá acciones de extensión para la formación de nuevas generaciones en el manejo creativo de lenguajes radiofónicos. Asimismo, la programación de UAM Radio busca un equilibrio entre la transmisión de programación musical y de contenidos hablados, mediante la participación de la comunidad universitaria y de todos aquellos comprometidos con la emisora. Además, UAM Radio se rige por principios de calidad en los contenidos de los programas que produce y transmite, para atender las necesidades culturales y de información del entorno social, con el fin de crear nuevas audiencias. Para lograrlo, todos los contenidos hablados que integran nuestra barra son sujetos a permanentes evaluaciones en la Comisión de Radio, integrada por un miembro de cada unidad de la UAM, quienes en conjunto garantizan que nuestros objetivos se vean reflejados al aire. Señoras y señores,
La labor que emprendió la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México hace años ha dado resultados que se pueden ver en el desarrollo de los distintos medios de comunicación públicos, en la difusión artística de México y en el trabajo de quienes, como UAM Radio, seguimos empeñados en preservar y difundir la cultura. En estos casi 6 años al aire, hemos producido más de 6.000 materiales que reflejan el sentido y objetivos de UAM Radio. En ellos podemos escuchar la opinión de nuestros profesores e investigadores acerca de temas coyunturales, divulgamos la ciencia y la cultura, contamos con campañas permanentes de fomento a la lectura y cuidado a la salud, así como contra el bullying. Hace unos meses estrenamos nuestra barra infantil, comenzando con 4 horas y media a la semana. A la fecha suman 6 horas y media dedicadas a los más pequeños. Producimos materiales incluyentes como Radio Abierta, la única radio hecha por personas con padecimientos psiquiátricos, o Kinestesia, nuestra más reciente producción, cuyo público meta son las personas con discapacidad visual. Hemos coproducido con Radio UNAM, con el Instituto Morelense de Radio y Televisión, con el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Politécnico Nacional, la Compañía Nacional de Teatro, la Fonoteca Nacional, entre otras grandes instituciones. Estas son las razones por las que estamos convencidos de que UAM Radio debe ser parte de esta red, no solo porque es una radiodifusora joven y propositiva, sino porque hemos recorrido los sinuosos caminos de los medios públicos, logrando superar obstáculos institucionales y hasta estructurales. Por todo esto, deseo expresar una vez más el interés y la solicitud de UAM Radio de pertenecer a esta red como asociado activo y espero que sea favorecida con el voto de esta asamblea. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Te pediríamos que si nos puedes esperar allá en el salón adjunto para que la asamblea pueda deliberar qué procede, si se acepta el ingreso o no. Si nos haces favor, Claudia. ¿Ya, verdad? ¿Ya es bueno? Ok. Bueno, someto a la asamblea, al pleno de la asamblea, si se aprueba o no se aprueba el ingreso de la radiodifusora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Si tienen algo que opinar o hacer alguna consideración, quedaría yo abierta o pasamos directamente a la votación. Adelante, Antonio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Me presento para quienes se incorporan a esta red, sumándome la bienvenida que ha dado ya la presidenta, la licenciada Susana Solís. Soy Antonio Tenorio, soy director de Radio Educación. En el supuesto de que la solicitud se aprobará por unanimidad, quiero yo pensar, quisiera nada más antes de llevar a cabo el procedimiento al que estamos obligados, señalar 2 cuestiones de manera muy breve. La primera es hacer un respetuoso exhorto a nuestra directiva, para que esta red pueda desarrollar un esfuerzo especial. Ya lo habíamos comentado en la asamblea anterior, donde también de manera correcta procedimentalmente se dio de baja a la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que vale la pena que esta red, a través de su consejo directivo, haga un esfuerzo especial para acercar particularmente a las radios de las universidades del país. Celebro mucho la presencia de Gabriel Torres, el director del sistema de la Universidad de Guadalajara, quien aprovecho para felicitar por su reciente nombramiento como presidente de ATEI. Celebro la presencia de la Universidad de Hidalgo. Tengo junto a mí a la directora de Ibero Radio, y le comentaba yo que desde hace prácticamente 4 o 5 años
Ibero Radio no estaba presente a través de la figura de su máxima representante. Cuanto más porque Anuyes ha suspendido las reuniones regionales que tenía con las radios universitarias, y me parece que es una tarea de primer orden poder trabajar para que las radios de las universidades regresen, las que se han ido, y se incorporen las que no lo han hecho. Lo dejo eso a consideración del Consejo Directivo. Gracias, maestro Tenorio. Y segunda cosa. Oyeron bien. Radio UAM transmite... Ah, por cierto, muchas felicidades a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que está estrenando tele. Muchísimas felicidades, enhorabuena. Lo oyeron bien, transmiten en 20 watts. Y lo decimos en el Senado de la República. La segunda universidad más grande de la capital del país transmite en 20 watts. Debería darnos vergüenza. Y transmiten 20 watts porque el IFT, al igual que a Radio Educación, no ha hecho más que ponerle obstáculos para que pueda acceder a una frecuencia en la banda de frecuencia modulada. Y han tenido que idear un sistema que es este, el de tener repetidoras en cada campus, en cada unidad, para poder brindar un servicio público que el Estado no debería siquiera dudar en ofrecer como un espacio tal y como corresponde a una institución pública que forma parte de la estructura del Estado mexicano. Yo exhorto también respetuosamente a que esta Asamblea observe al Instituto Federal de Telecomunicaciones la necesidad de que, evidentemente, quienes no hemos tenido acceso a la FM lo tengamos, pero además que se regularice la situación de la Universidad Autónoma Metropolitana, que se regularice la situación... ¿Qué pasó, Olga? ¿Quién? Sí, no lo sé. Que se dé acceso a quienes no hemos tenido y que se regularice en FM la situación de la UAM, la situación del Poli en ESIME, la situación de la Ibero, que viene pidiendo un aumento de potencia desde hace tiempo. No es suficiente con que abran cuatro espacios en la parte alta de la banda para sociales y para comunitarias y que regateen y planteen a cuentagotas dos espacios que los públicos tendremos que competir con la más perrona bis. Es una situación absolutamente inaceptable, viniendo de un órgano de Estado frente a organismos que forman parte también del Estado. Ya tendremos tiempo de hablar más de ese tema, pero creo que la coyuntura de la aceptación de la UAM abre la oportunidad para decir no es posible que transmitan en 20 watts y nosotros, como decía la canción, sigamos cual si no pasara nada. Muchas gracias. Gracias, maestro. Tomamos nota. Gabriel. Gracias. Bueno, primero que nada, como televisión y radio universitaria, sumarnos a la felicitación de la Universidad Autónoma Metropolitana por solicitar su ingreso a esta red. Yo creo que es muy bueno para la red, muy bueno para ellos que encuentren en este espacio pues un espacio de cooperación, de socialización, de acompañamiento también, como lo dice Toño Tenorio, en sus gestiones ante la autoridad federal para poder resolver esos entuertos que en efecto pues han caminado lentos. Está los casos que ya señaló Toño Tenorio, pero también está, nosotros tenemos también un caso de una radio, la primera radio wixárika, tenemos año y medio que la solicitamos y es hora que no nos resuelven, y entiendo que hay plazos y términos que la autoridad debe de resolver,
en tiempo y forma, porque el derecho de petición es un derecho constitucional que tiene un plazo para ser solventado, y bueno, pues sí parecía ser que cuando se trata de los medios públicos la velocidad disminuye en la atención de nuestros requerimientos. Yo creo que es conveniente que esta red, que tiene como propósito justamente sumar esfuerzos para acompañar en las gestiones a quienes estamos realizando trámites ante la autoridad, pues pudiera, y estoy seguro que así se hace y que así se va a hacer con el liderazgo de Susana, pudiera acompañar también estas peticiones. Desde luego que nos sumamos al caso de Radio Educación, y también nos sumamos al caso de la UAM, porque bueno, pues esta baja potencia no tendría razón de ser en un momento en que en México se está hablando de una amplitud del cuadrante, que estamos hablando de que tendremos más posibilidades y técnicamente esto debería de caminar mejor. Bueno, sumarme y argumentar en el sentido de que la participación de una radio universitaria más en esta red sin duda va a fortalecer la pluralidad, los esquemas de cooperación. Además, es un referente en la educación superior del país, y yo celebro y me sumo a que podamos aprobar su ingreso. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Olga Morelos. Gracias, buenos días a todos. Bueno, yo soy fundadora de esa radio, de UAM Radio, en 2011. Formé junto con Teodoro Villegas, también egresado de Radio Educación, como muchos de nosotros, orgullosamente radioeducaditos. Formamos a estos jóvenes, a Claudia Meléndez entre ellos, y son jóvenes creativos, comprometidos, interesados. Discutimos con ellos la programación musical, le dimos forma a muchos programas. Entonces, por supuesto, apoyo esa inclusión. Gracias. Y también será en asuntos generales cuando hablemos de estos asuntos que nos competen a todos y que hoy más que nunca debemos tomar en cuenta, cómo los estados del norte de la República que hacen frontera con Estados Unidos y que no tienen medios públicos, como Chihuahua, como Baja California Norte y no sé qué otros. Pero habría que revisar realmente esto ahora que, por ejemplo, Corral está en Chihuahua. Bueno, Corral formó parte de una asociación AMEDI, entonces pues hay que exhortarlo también a él a que sea consecuente con lo que tanto defendía, y ahora pues ayudarlo a formar medios públicos en esos lugares. Gracias. Bueno, gracias, Felipe. 22. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me parece que la inclusión de Radio UAM no tiene mayor problema, ¿sí? Pero sí quisiera que hiciéramos una reflexión. Esta red, casi desde su fundación, tengo como 16, 18 años de estar en ella, y no le hace caso a las radios, ¿sí? Aquí hay varias radios como miembros, y siempre se habla de televisión. La radio va como acompañando a la televisión, y creo que tendremos que revisar muy bien esta actitud de la red en cuanto a este medio. Sí que es muy importante, y el llamado a las radios universitarias a que pertenezcan a la red está muy bien. Son 42, ¿sí? Y puede ser la era de la radio en esta red, ¿sí? No estoy en contra de ello, pero yo creo que sí tenemos que pensar muy bien hacia dónde queremos dirigir esta red en sus medios, ¿sí? No nada más es televisión, repito, también hay radios, y son mucho más radios que las televisoras públicas. Gracias, gracias, Felipe.
A ver, compañero Noar. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Lo que decimos cada año, nos da mucho gusto verlos, verles y sobre todo verlos bien. Aunque no tengamos la oportunidad de platicar y charlar con cada uno de ustedes, celebramos cada oportunidad que nos da la red para poder saludarles. Sumar multiplica, y esto es algo de lo cual se habló y su servidor hizo hincapié desde la asamblea realizada en San Luis Potosí hace ya algunos años, cuando yo invitaba a que reflexionáramos sobre el por qué las radios universitarias no se estaban integrando y peor aún, por qué radios universitarias estaban abandonando la red. El ingeniero Pesa lo ha dicho bien, sino menospreciados, sino totalmente atendidos, y muchas de las radios universitarias, caso particular de la Autónoma del Estado de Hidalgo, venimos a la red en busca de nuestra propia red, en busca de los acuerdos, de los convenios, de los tratos, de los hechos de amistad y de buena voluntad y de buena fe que se generan para poder enriquecer nuestros contenidos con la gentil y generosa colaboración y apoyo de otros sistemas y por supuesto también de las radios universitarias, y a la vez hemos tenido la oportunidad de compartir los mismos. El hecho de que se integre la Universidad Autónoma Metropolitana es motivo de regocijo, por supuesto, pero me sumo a este exhorto al que hace alusión el maestro Tenorio, que es reiterar la solicitud que he venido haciendo de tiempo atrás, de que la mesa directiva de la asamblea y todos aquellos que podamos, si así lo consideran conveniente, aportar nuestro grano de arena, convocar a las radios universitarias para que la red sea realmente aquella que permita que la voz de uno sea la voz de todos. Elevar nuestro sentir, elevar nuestras necesidades como red, acompañar la solicitud que hace el maestro Tenorio, pero acompañarlo de manera global, de manera integral. Porque la red, amigas y amigos nuestros, salvo su mejor opinión, es un asunto de todos y es un sí sostenido. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, Anuar. Sometemos, este consejo directivo somete al pleno la aprobación para que ingrese Radio UAM. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo alzando la mano. Los escrutadores, si nos hacen favor. Okay. Aprobado por unanimidad, pedimos a la licenciada Claudia Meléndez que ingrese aquí a la sesión de la Asamblea. Pedimos a la licenciada Claudia que ingrese. Claudia, pues muchísimas felicidades por ingresar a la red. Te damos la más cordial bienvenida y mucho éxito, y vamos a trabajar todos unidos y juntos. Bienvenida, Claudia. Bienvenida a Radio UAM. De conformidad a lo señalado en el artículo 36 de los estatutos, se pone a consideración del pleno de esta asamblea la sede para donde se podrá realizar la siguiente sede, que va a ser en noviembre de 2017. Por lo tanto, rogamos aquí a los asociados, quien quiera proponer el lugar para la asamblea número 25, sirvan pues manifestarlo y someteríamos todos a votación. Es la asamblea número 25 para noviembre de 2017. Compañero de Campeche, adelante, si nos puedes. Hola, buenos días y gracias por la bienvenida. El próximo 31 de octubre del 2017 inician pues los festejos previos a los 30 años del sistema de televisión y radio de Campeche, y creo que sería una manera excelente de iniciarlos recibiéndolos a todos ustedes, teniendo como sede pues Campeche para el próximo año. Así que bueno, contamos con las condiciones
necesarias y también ahí para llevarlos a diversos lugares con los que cuenta nuestro estado. Y que bueno, como sostenemos un eslogan ahora, Campeche está de moda, y creo que pudiéramos ponerlo más de moda recibiéndolos a todos ustedes en el estado. Pues gracias, Omar Vargas, director del sistema de Campeche. ¿Alguien más que quiera proponer su estado como sede? Colima. Adelante. Muy buenas tardes. Bueno, yo quisiera proponer al estado de Colima como sede, primeramente por intención e interés de nuestro gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, que como ustedes saben, pues estuvo trabajando como subsecretario en telecomunicaciones. Tiene una alta sensibilidad hacia los trabajos de los medios públicos y de las televisoras. Y bueno, a nombre del Instituto Colimense de Radio y Televisión, del que me honro ser directora general, para mí sería un honor que, además de destacar los trabajos y participar y generar una colaboración con la red, pudiéramos tenerlos en nuestro estado, que es muy bello. Y además, pues creo que podríamos generar una buena sinergia para generar una agenda de trabajo común, para que todas las televisoras que pertenecemos a la red podamos aprovechar esta plataforma, que ahora es una gran oportunidad para nosotros. Me gustaría mucho que estuviéramos ahí. Creo que podemos generar una buena agenda de trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Yasmín. ¿Alguien más que quiera proponerse como sede? Al norte, al sur, al Golfo o al Pacífico. Si no, pues someteríamos a votación por los que estuvieran a favor de que la asamblea número 25 fuera en la ciudad de Campeche. Sírvanse, por favor, levantar la mano. Campeche. Sírvanse. A ver, perdón. Pues lo sometemos al pleno, si así lo consideran. No. Sí, o sea, claro. ¿No? No quiero. Por estatutos, ¿no? Con una precisión, maestro Tenorio, en el orden del día viene la elección de la Asamblea 25, que es noviembre del 2017. Si queremos elegir otro, pues hay que modificar el orden del día, pero estatutariamente, o sea, el orden del día es 2017, noviembre. Puede ser. Puede ser. Pero luego tendríamos que inscribir otros sistemas para mayo. Sí. Bueno, quienes estuvieran a favor de que la sede fuera en Campeche, sírvanse a levantar la mano. Quienes estén a favor de que la sede de la 25ª Asamblea fuera en Colima. ¿Se vale votar dos veces? 24. 17. 18. Empate. Uy, un voto. Bueno, bienvenidos. Bueno, nos vemos en Campeche entonces. ¿Y si hacemos un día en Colima y otro en Campeche? Sí. Bueno, continuando con el desahogo de la orden del día, se pasa a los asuntos generales, por lo que daremos inicio a la presentación de diversas exposiciones que revisten interés para todos los asociados asistentes a esta asamblea. Cedo el uso de la voz al licenciado Antonio Gómez Villanueva, vicepresidente de radio, para que continúe con el desarrollo de la asamblea. Muchas gracias, licenciada presidenta. Antes de entrar en anuncios, en asuntos generales, quisiera retomar el asunto del apoyo de la red a las radios. Si recuerdan, en
Ciudad Juárez tomamos un acuerdo de impulso de contenidos en radio. Se hizo una propuesta y un acuerdo de asamblea para adquirir biblioteca musical para producción en radio. En parte de ese acuerdo, el cumplimiento de ese acuerdo, hoy traemos la primera aportación que se hace ya en forma por parte de Radio Coahuila. Ya traemos un disco con material que vamos a intercambiar y a poner a disposición de los sistemas de radio de toda la red. Lo único que les vamos a pedir es seguir el procedimiento, se van a registrar en una hoja de registro. De aquí va a salir el disco para que vaya turnándose a cada uno de los sistemas. Quien pueda agregar material que tenga derechos de autor o que sea libre de derechos de autor, está libre de hacerlo. Le vamos a dar un seguimiento y ese disco va a estar intercambiándose con todos los sistemas. Al cierre de la próxima asamblea, rendimos un informe de nueva cuenta sobre dónde va y cuánto tenemos de esa aportación. Entonces, y en el caso del radios, vamos a seguir el mismo sistema. Es material para radio. Si lo quieren usar en televisión, bueno, pues ya nada más nos lo notifican. Como primer punto, tenemos la participación del maestro Gabriel Osvaldo Contreras Saldívar, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el tema Retos de las televisoras públicas en la era digital y los mecanismos de apoyo del instituto. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Muy buenos días, tengan todos. Muy buenas tardes, tengan todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación que nos hacen al instituto para estar con ustedes esta tarde y compartir algunas reflexiones sobre los retos de la televisión pública en la era digital y mecanismos de apoyo del instituto. Me acompañan, y lo agradezco, la titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales, María Lizarra, a quien ustedes conocen; Rafael Eslava, titular de la Unidad de Contenido de Concesiones y Servicios, a quien también ustedes conocen, y parte del equipo de ambas unidades, con la idea, pues, de tener un diálogo con ustedes más allá de esta presentación, y que sepan que detrás de la mampara, ahí están, y está el equipo para cualquier asesoría que pueda ser útil, si ustedes consideran pertinente esta ocasión, para poder avanzar una agenda tan vasta como la que tenemos con los medios que integran la red. Empiezo sin más con la presentación. La siguiente, por favor. Permítanme empezar con una muy breve reflexión sobre la importancia de los medios públicos. ¿Qué duda cabe? Medios públicos y sociales. Estamos viviendo una etapa en la que avanzamos muy rápidamente a la digitalización. Vemos cómo a través de otras plataformas se empiezan a llevar lo que comercialmente llaman el pay publicitario, pero en esencia es la audiencia. Otras plataformas están compitiendo por tener las mismas audiencias que habíamos observado en los medios tradicionales. De acuerdo con una encuesta que llevó a cabo el instituto, que presentará María, entiendo, también en el marco de este foro, cuatro de cada 10 personas empiezan a consumir contenidos audiovisuales a través de otras plataformas. Es cierto que le podemos llamar radio pública también o radio social, pero no es una radio, es otra plataforma, es un programador. Cualquiera de nosotros podría en este momento alojar, hostear una transmisión continua audiovisual o solo auditiva. Y esto sería una competencia directa por la audiencia que hoy ustedes llegan. Esto implica, por supuesto, ver una competencia. Es cierto, nosotros estamos en un mercado que esté compitiendo, sino llevamos a cabo una función social de radiodifusión, pero sí estamos compitiendo por la audiencia, sí queremos que nos escuche la audiencia. Implica en cada potencial conexión un potencial competidor por esa audiencia. Es importante que lo reflexionemos, porque esto incide directamente en el futuro de la radio y la televisión, al menos como la conocemos hoy en día.
implica además una gran responsabilidad para quienes operan los medios tradicionales, y precisamente cumplir con esta función social, llevar información veraz, llevar entretenimiento también, llevar contenidos relevantes y llevar pluralidad y diversidad. Además, con estándares distintos que los que enfrentaría cada uno de estos potenciales competidores por sus audiencias. Y quisiera hablar un poco de esos estándares distintos, que es algo que nos atañe a todos, y creo que vale la pena que hagamos un ejercicio para revisar en dónde estamos y qué tenemos que hacer para asegurarnos de cumplir con nuestro mandato. Lámina siguiente, por favor. Y la siguiente. Voy a empezar con el tema de la transición de las señales, perdónenme, de los permisos al régimen de concesión. Como ustedes saben, la reforma implicó un cambio por completo, la reforma constitucional, de paradigmas en la prestación de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión. También un cambio de paradigmas en el aprovechamiento de los bienes del dominio público, como es el espectro radioeléctrico. El constituyente decidió que se terminaran los permisos. El constituyente decidió que solo hubiera concesiones y que estas fueran de tipo comercial, público o social. Pero esto es importante señalarlo porque es una realidad que está impuesta por nuestro nuevo régimen constitucional. Ciertamente se reconoce la diversidad de los medios, al incluir incluso las indígenas y las comunitarias dentro de las sociales, y distinguir las sociales de las públicas y las comerciales. Pero todas están ahora en un régimen de concesión. El constituyente dejó en manos del legislador la configuración de cómo se haría este tránsito del régimen de permisos a concesiones. Y el artículo 17º transitorio del decreto por el que se expidió la ley estableció que todos los permisionarios tenían que transitar al régimen de concesiones en los términos que estableciera el instituto, pero dejando claro que aquellos permisos que estuvieran en poder de los estados, municipios, el Distrito Federal en ese entonces, ahora Ciudad de México, u órganos constitucionales, transitarían a concesiones públicas, en tanto que las demás a concesiones sociales. Lámina siguiente, por favor. Después de un proceso de consulta pública, el instituto emitió los lineamientos que dieran certidumbre sobre la forma de transitar los permisos al régimen de concesiones. Esto implicó no solo abordar los permisos públicos, sino también los sociales, y dentro de estos un nuevo subgrupo ya reconocido legalmente, que son las comunitarias y las indígenas. La consulta incluso implicó una consulta en términos del convenio de OIT en sus propias lenguas y atendiendo a sus usos y costumbres. Ustedes lo conocen, es un lineamiento muy básico, muy simple, muy sencillo, que solo tenía el propósito de hacer una transición, si me lo permiten, automática. Reconocer que los permisionarios se encontraban operando y esos iban a transitar. E íbamos a dejar para después el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, que ahora son ineludibles para todos los permisos públicos. Cuando digo para después, era no condicionar la transición al régimen de concesionario al cumplimiento de los requisitos, sino dejar un espacio razonable que permitiera a todos ustedes lograr tener las condiciones que exige la Constitución y la ley. ¿De qué condiciones estamos hablando? Me voy a tener un poquito más adelante en ello. En suma, lo que es importante señalar aquí es que entiendo que todos ya son concesionarios, y a todos, o a la gran mayoría de ustedes, le está corriendo el plazo de 6 meses para acreditar ante el instituto que se cumple con los nuevos parámetros, subrayo, constitucionales y legales. No son parámetros que haya decidido el instituto, sino son parámetros que vienen impuestos en la Constitución y en la ley. Y ahora me detendré un poquito más allá. Siguiente, por favor. El hecho de que sean ahora concesionarios implica ya una certidumbre que además homologa o estandariza. Tenemos un solo título de concesión, que es el que tienen todos ustedes, a diferencia de las diferentes generaciones de permisos que observábamos. Había algunos de ustedes que incluso amparaban la prestación del servicio en un telegrama. Había algunos de ustedes que tenían el deber de desplegar en cierto radio de cobertura y otros no. Tenemos varias generaciones de títulos de permisos que se dieron, pues, dependiendo del órgano regulador en turno en las diferentes épocas de la historia de México. Ahora tenemos en esencia el mismo régimen
aplicable para todos. Y este régimen, de acuerdo con la ley, también les da certidumbre que les permite, como concesionarios públicos y sociales, que son los que establece la ley, y me detengo ahorita especialmente en los públicos, recibir donativos en dinero o en especie, vender productos o contenidos propios, recibir patrocinios, tener proyectos de financiamiento y convenios de inversión y convenios de conversión con dependencias públicas. Los públicos, a diferencia de otros concesionarios, tienen la obligación legal de reinvertir los remanentes en su operación, que sabemos que ojalá hubiera en muchos de los casos. Por las dificultades que implica prestar un servicio, atraer esas audiencias que ahora compiten, insisto, con otras plataformas que por ahora no están reguladas, y los altos costos de operación que esto implica para las dependencias ante la imposibilidad de comercializar. Que también hay que decirlo, es una imposibilidad que viene por mandato legal, no por disposición del instituto. Lámina siguiente, por favor. El instituto recibió 652 solicitudes de transición. 552 fueron de uso público, de las cuales se han resuelto 477, que corresponden al 86%, es decir, la gran mayoría. Todas, absolutamente todas las que se han resuelto han sido en sentido favorable. No se ha impedido ninguna transición. Aunque sabemos que hay cerca de 30 casos en los cuales la respuesta tendrá que ser negativa. Y quiero explicar por qué. Hubo un caso de renuncia o no se solicitó la prórroga del permiso de acuerdo con lo que establecía la ley, o no manifestaron que estuvieran en operación de la estación como lo establecía el propio lineamiento. No hay otra alternativa para el instituto que negar la transición. Son requisitos muy básicos, fueron claros, fueron publicados, fueron después de una consulta pública, y el instituto no puede hacer otra cosa. Hay varios casos, porque se me han acercado algunos permisionarios para señalar que con motivo de los cambios de administración se perdió en el camino la oportunidad de ir a solicitar ante la autoridad, no necesariamente ante el IFT, antes ante la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el refrendo, lo que conocíamos como refrendo, que ahora es la prórroga de la concesión. Es un requisito legal que no puede obviar ninguna autoridad. No podríamos nosotros conceder una prórroga si no se cumplieron con los requisitos que establecía la ley. Sin embargo, hay una herramienta que está a su disposición en la que me voy a retener un poco más adelante, que es el programa anual de bandas de frecuencias. Les decía que ahora, como concesionarios públicos, esencialmente públicos, aunque sé que la red integra también a concesionarios sociales, pero sí quiero detener especialmente a los públicos por el gran reto que enfrentamos en este momento. Ya transitaron, ya son concesionarios, ya tienen el título de concesión y está corriendo un plazo de 6 meses para acreditar que se cumple con lo que establece la Constitución y la ley. Estamos hablando de independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y la rendición de cuentas, defensa de contenidos, opciones de financiamiento, el pleno acceso a las tecnologías y reglas claras para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Hice casi una lectura, más bien un resumen, de lo que dice expresamente un artículo del decreto transitorio, del decreto de reformas a la Constitución, y que reproduce la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Y por qué es un reto? Porque si en 6 meses después de entregado el título no se acredita que se cumple con esto, es causal de revocación. ¿Y por qué es doblemente reto? Porque en la mayoría de los casos no depende de ustedes, sino de los gobiernos que tienen estos títulos a través de los órganos que ustedes muy dignamente representan. Entonces, el reto es doble. Tenemos muy poquito tiempo para que ustedes, los directamente responsables, se aseguren de que alguien más haga lo que tiene que hacer para cumplir con esto, o ustedes perderán el título de revocación, de concesión. Escenario que nadie quiere ver. Quiero que encuentren en el instituto a un aliado para avanzar en esta dirección. Estamos a su entera disposición
todo el tiempo y a toda hora para poder brindarles apoyo de la mejor forma de cumplir con esto. Y si esto escapa al alcance de su ámbito de actuación y sirve que hablemos con alguien más, lo haremos con muchísimo gusto. El tema de la defensoría de las audiencias y de los contenidos, que tal cual como quedó, es un tema en el que yo debo reconocer que el instituto no ha expedido los lineamientos de defensa de las audiencias que den mayor certidumbre sobre la forma de proceder en esta vía. Quiero explicarles por qué. El año pasado salimos a una consulta pública con el proyecto de lineamientos, ya listo para votarse, nos dimos cuenta de que el marco jurídico nos quedó, digamos, muy plural también en cuanto a ámbitos de competencia entre autoridades. Hay competencias de la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, por lo que hace a todo lo que tiene que ver con la clasificación de los contenidos. Hay competencia también de autoridades en materia de defensa, por ejemplo, del interés superior de la niñez, este sistema que todos conocemos, que también está al amparo de la Secretaría de Gobernación. Hay competencia en materia de prevención y eliminación de la violencia en contra de la mujer. Hay competencia también en contra de la discriminación. En fin, está un poco dispersa las atribuciones de varias autoridades en materia de defensas de las audiencias. Eso es lo que quisimos revisar muy puntualmente con todas y cada una de las autoridades que tienen competencia. Y les comparto, porque finalmente ya está convocado un pleno para votar los lineamientos de las audiencias, de defensa de las audiencias. La próxima semana se va a llevar a cabo esta sesión de pleno y deseablemente será aprobado un proyecto que ya ha sometido a nuestra consideración nuestras áreas técnicas. Es importante resaltar esto porque ahí vendrán desdoblados, detallados, los requisitos que deben cumplir los defensores de las audiencias para cumplir con lo que dice la ley. Y al menos en el proyecto que ahora se tiene, sí hay un trámite, una actuación que tiene que hacerse ante el instituto para acreditar el nombramiento de defensor. No hemos visto ningún problema con los defensores en los medios que ustedes representan, pero hemos visto que de repente en algún medio comercial el defensor de las audiencias es al mismo tiempo el representante legal de la empresa, pues no defiende al mismo tiempo a la audiencia y a la empresa. Y no es que estén del otro lado de la barandilla, pero sirven un propósito distinto y en términos de ley debemos asegurar que haya esta distinción y a eso obedece que se acredite ante el instituto esta independencia que establece la propia ley. La lámina siguiente, por favor. La transición a la televisión digital terrestre. Como ustedes saben, el decreto de reformas a la Constitución ordenó que culminara la transición a más tardar el último día del año pasado. Ya próximos a cumplir este plazo, nos dimos cuenta, muchos, de que teníamos serios problemas financieros, sobre todo, en estaciones esencialmente públicas y sociales, de baja potencia, pero también de alta potencia algunas, que iban a ser imposible que pudieran migrar al 31 de diciembre del año pasado. Esta situación fue reconocida por el Congreso de la Unión y se reformó un artículo transitorio del decreto por el que se pidió la ley y dio un año más. En dos ocasiones, el artículo reformado dice, y ni un día más, un año más y se acabó. El que llegó, llegó, y el que no llegó, no llegó. Ustedes recordarán las intensas discusiones que hubo aquí, incluso muy vehementes en la tribuna, sobre la oposición de algunos para que se diera este año y otros para asegurar que incluso dándolo no pasara de este año. Este plazo termina el 31 de diciembre de este año. Estamos ya a solo algunos días. Lo que hemos recibido es que 171 estaciones entraron a este programa que estableció el instituto de acuerdo con lo que establecía la ley. Me refiero aquí exclusivamente a las públicas y las sociales. De estas, 53 ya están operando al día de hoy y 81 se encuentran en proceso de instalación. Ya sabemos al día de hoy que 37 estaciones no transitarán, y no transitarán por diversas razones. Algunas son complementarias, que al encender la principal en digital llega hasta donde antes llegaba la complementaria y no será necesaria. En otras ocasiones sabemos que no hay recursos para estas complementarias y entonces están desistiendo de los trámites algunos de ustedes, pues para no perder la oportunidad de pedirlo después. Estando prendida la principal, no nos ubicamos en una zona de riesgo. En otros, simple y sencillamente, el recurso no llegó y no llegará. Quiero aquí también ofrecer una vez más
una ventanilla 24/7 con el instituto. Hemos pretendido estar de la mano de ustedes para atender este mandato constitucional y legal. Sabemos que en la mayor parte de las veces escapa a su ámbito de actuación contar con los recursos para poder lograr esta transición. Pero quiero compartirlo como es. El que no logre migrar al 31 de diciembre no puede continuar prestando el servicio en señales analógicas el 1 de enero del próximo año. Esta no es una determinación del instituto, es un mandato constitucional y legal. El espectro revierte por Ministerio de Ley al Estado. Utilizar las frecuencias que se han venido utilizando en transmisiones analógicas para radiodifundir en señales analógicas el 1 de enero del próximo año nos coloca en una situación muy parecida a la de cualquier estación ilegal o pirata. No es una determinación del instituto, lo subrayo, es un mandato claro de la Constitución y la ley. Ofrecemos, una vez más, absoluta disposición para apoyarlos en lo que sea necesario para que logren transitar a señales digitales a más tardar el 31 de diciembre. Lámina siguiente, por favor. Como ustedes saben, a través de las señales digitales es posible multiprogramar, algo que no teníamos con las señales analógicas. Tenemos al día de hoy 676 canales de televisión digital, a diferencia de los 311 que teníamos a la entrada en vigor de la reforma. Esto implica también el deber, al menos en televisión, de hacerlo con ciertos parámetros que ya emitió el instituto, que implican fuertes inversiones que van desde los equipos hasta el maquillaje. Estamos al tanto de eso. Pero al mismo tiempo también representan una importante oportunidad para hacer que nuestros contenidos lleguen a otras plataformas. Pongo, por ejemplo, algo que anunció hoy muy orgullosamente el canal del Congreso y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. A través de la multiprogramación, el Sistema Público va a llevar la señal del canal del Congreso en televisión abierta en 10 localidades más a partir del día de hoy. Van a llegar a 8 millones de personas más de las que llegaban ayer. Un sistema público está aprovechando los beneficios que le puede ofrecer la tecnología a otro sistema público. Los dos satisfacen esta vocación pública y los dos se ven mutuamente beneficiados. Este beneficio público está a disposición de todos. Y yo invito a que aprovechemos frente a los retos de carencia de recursos, de competencia distinta a la tradicional, todo lo que todos los demás podemos aprovecharnos de los demás, con los demás, para cumplir mejor nuestras funciones. Esto implica también compartir estaciones, compartir infraestructura, conversiones, proyectos de, como ya decía ahora, de multiprogramación, entre otros. El mundo está cambiando muy rápidamente. La era digital nos está llevando a cosas que no hemos visto antes y es muy importante empezar a buscar soluciones fuera de la caja, sobre todo para asegurar que este dinamismo que observamos en otros medios también lo veamos en la radio y la televisión pública y social. Lámina siguiente, por favor. Hemos hecho un esfuerzo muy importante también por atender con mucha mayor celeridad todos los trámites que a ustedes y a nosotros nos preocupan y nos ocupan. En el 2015 resolvimos 339 autorizaciones de canales adicionales, 496 autorizaciones de equipos complementarios y 85 modificaciones técnicas. En el 2016, 339, el 100%, el 100% de lo que se nos solicitó fue lo que se resolvió. 48 autorizaciones hasta el corte de caja de hace un mes. Lo que ha llegado sigue, por supuesto, en curso. 282 autorizaciones de equipos complementarios y 9 modificaciones técnicas. Entré a la sesión justamente cuando estaban ustedes en la sesión pasada y se hablaba de las diferencias que existen en potencia, por ejemplo, y otras condiciones técnicas. El instituto tiene la puerta abierta a su disposición para llevar a cabo cualquier modificación técnica que se estime necesaria, siempre y cuando, por supuesto, sea factible jurídica y técnicamente hablando. La siguiente, por favor. Programas de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico. Esta es la herramienta a la que hacía yo referencia hace un rato
respecto a aquellos casos en los cuales, por no haberse cumplido con un requisito legal, va a ser imposible otorgar una prórroga o lograr una transición a la televisión digital terrestre o una transición de permiso a concesión. Tienen a su disposición que el instituto cada año está obligado a publicar un programa de bandas de frecuencias. Ahí se identifican las frecuencias a las cuales ustedes pueden acceder si es que hay disponibilidad espectral. Tenemos la obligación de hacerlo año con año y hemos cumplido con esta obligación año con año. La última vez, el 8 de noviembre, se aprobó el programa de bandas de frecuencias 2017. Se identificaron en esta ocasión solo 52 localidades para AMs, FMs y TDT. La ley establece el deber de publicar este programa y corre un plazo de 30 días para que cualquier interesado acuda al instituto y solicite la inclusión de frecuencias adicionales. Lo que el instituto hace por mandato legal es integrar un programa anual de disposición de bandas para telecomunicaciones y para la radiodifusión, ya sea pública, social o comercial, y dentro de la social, comunitaria e indígena, porque lo ordena la ley. Llamo esto a su atención porque no se etiqueta en el programa de bandas de frecuencias lo que alguien nos pidió para serle dado a ese alguien. Entonces, si cualquiera de ustedes nos pide incluir una estación, por ejemplo, en Guadalajara, y hay disponibilidad espectral y se incluye, es algo que estará sujeto a las reglas de asignación durante el año 2017 para cualquiera que la pida. Llama su atención esto porque hemos recibido solicitudes de inclusión en el programa de bandas de frecuencias que no se materializan en solicitudes de concesión, pero está el espacio abierto y llega alguien más y lo pide. El instituto no podría negarle esa concesión al que la pida, si ese alguien que la pide es distinto del que pidió la inclusión en el programa de bandas de frecuencias. En suma, lo que hemos observado es que se nos solicitan frecuencias en el programa de bandas de frecuencias que luego no van por ellas, pero va alguien más y no podríamos negarlas. Esto puede afectar a sus proyectos de inversión, a sus proyectos de despliegue, etcétera. Lo que ofrezco es acercamiento al instituto para que veamos la factibilidad. Podemos con mucho gusto correr si existe o no disponibilidad espectral o no para lo que se pida, y sobre todo llamo muy respetuosamente a su atención la posibilidad de que entre ustedes mismos tengan convenios y proyectos que ayuden a mitigar costos y exponenciar los beneficios que ofrecen las tecnologías. Lámina siguiente, por favor. En todos los casos, como ya les he dicho, lo hacemos de acuerdo con la disponibilidad espectral. Nunca nos hemos quedado ni nos quedaremos espectro en la mesa. Si ustedes requieren espectro, pídanlo. Para eso está. Tenemos el deber, por supuesto, de cumplir con mandatos legales. La ley nos obligó a reservar 10% del espectro en la parte alta de las bandas para concesiones de orden social. Ese es un mandato legal que tenemos que atender en la medida, por supuesto, que hay disponibilidad de espectro. Pero que sepan que allí está, al mismo tiempo que está abierta la ventanilla para cualquier trámite. Tenemos la homologación del régimen de permisos a concesiones. Ofrezco también que está abierta la ventanilla para cualquier duda sobre la mejor forma de cumplir. Está abierta la ventanilla también para que tengamos un diálogo en el nivel que sea necesario para asegurar que se cumpla. Estamos conscientes que en muchas ocasiones escapa a su ámbito de actuación. Hemos pretendido y continuamos trabajando hacia la eliminación y simplificación de cargas administrativas, y estamos procurando también reducir al máximo los plazos para atenderlos. En suma, creo que esto aborda lo que consideramos los retos más importantes que enfrentamos en este momento. Está nuestro equipo aquí, aquí va a estar todo el día, para cualquier cuestión que quisieran ustedes atender directamente. Hace poco, no voy a decir nombres, por ejemplo, veíamos un tránsito de una concesión, de un permiso a concesión, en el cual veíamos que las reglas de integración del Consejo que establece la propia ley como un mecanismo de participación traía una fuerte carga gubernamental. Eso no cumple con las reglas previstas, subrayo, por la Constitución y la ley. Eso no hace que el Consejo sea un Consejo ciudadano como lo establece la ley.
cuenten con nosotros para apoyarlos, para orientarlos en cuál es la mejor forma de cumplir con esto. Tenemos experiencia porque lo estamos viendo para muestra un botón con el propio canal del Congreso, que tiene, y también le está corriendo el plazo como todos ustedes, 6 meses para acreditar que cumplió con estos requisitos constitucionales y legales. Son tiempos difíciles para la radio y para la televisión abierta por muchas razones. Estamos viendo nuevos modelos de negocio, nuevas plataformas, que incluso algunos consideran una competencia desleal porque no enfrentan la carga regulatoria que ustedes sí enfrentan, porque no tienen una autoridad de enfrente que tienen ustedes, porque no tienen el deber de cumplir con muchas obligaciones ante diferentes autoridades. Sí, partamos de reconocerlo, pero partamos también de reconocer que no nos queda otra más que cumplir o cambiar las reglas del juego. Y yo celebro que este evento se haga aquí, en el Congreso de la Unión, que es donde, antes que nadie, hay posibilidad de maniobrar para que las reglas del juego sean justas y permitan la supervivencia de la radio, que es lo que todos buscamos. El Instituto tiene el mandato de asegurar un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión. En el Instituto tendrán ustedes a un aliado para asegurarnos de cumplir con las normas y con los objetivos siempre. Muchas gracias. Si alguien quisiera participar, aprovechando la presencia del maestro, alguien quisiera comentar alguna duda o algo, pues le pedimos. A ver. Claudia, bueno. Universidad Metropolitana. A ver, Claudia. Hola, bueno, antes que nada, muchas gracias por aceptarnos en la red. Y una situación, se comenta, ¿no?, que las puertas del IFT están abiertas. Desde hace 3 años, casi 4, la Universidad Autónoma Metropolitana solicitó un incremento de potencia. Como lo comenté hace rato, trabajamos con 20 watts desde 5 transmisores ubicados en las unidades de la UAM. Desde ese momento hasta la fecha, muchas autoridades han pasado en la universidad y muchos han sido los que han ido a tocar la puerta y absolutamente a nadie le han dado una respuesta. Todavía la semana pasada el abogado delegado se encargó de pedir información y nos dijeron que todavía no está, ¿no? Y tampoco estamos, no nos han dado el título de concesión. Lo que preocupa es que no sabemos cómo estamos, ¿no? Yo veo que es el 86% el que ya se entregó, pero ¿qué pasa con el resto? Porque igual nosotros tenemos una legislación universitaria que cumplir, no hemos podido tener un defensor de audiencias porque estamos esperando justamente los lineamientos, porque la misma oficina del abogado lo impide, entonces estamos sí un poco desamparados y parte de incluirnos y de estar en este lugar es sí, de verdad, aprovechar la fuerza que ustedes son para que nos ayuden a tener una respuesta. No, porque sí, cada autoridad pasa, el reclamo de nuestros escuchas cada vez es más constante, de la misma comunidad universitaria, pareciera que nosotros dentro de la emisora no hemos hecho nada al respecto y de verdad todos los que hemos pasado por ahí lo hemos intentado, ¿no? Y lamentablemente no hemos tenido ninguna respuesta favorable o no. Muchas gracias. ¿Claudia? Gracias, Claudia. Hace 4 años no existía el instituto, entonces déjame asumir la responsabilidad por la que nos toca desde que existe el instituto, que son 3 años y no es algo menor. Muchas veces preferimos, pero eso lo hemos hecho de acuerdo con muchos de ustedes, no resolver un trámite cuando sabemos que es una negativa, para dar oportunidad de que no se reinicie, sino que se oriente el trámite desde el principio. No estoy diciendo que sea el caso, pero sí quiero explicar porque pasan muchos trámites que preferimos no decir, sabes que es improcedente y se acabó, a dar oportunidad de que se hagan estudios de gabinete y se ajusten parámetros como la potencia. No sé si sea el caso, pero te ofrezco con mucho gusto revisarlo personalmente. Va a estar aquí equipo, me gustaría también que lo platicáramos con ellos ahorita, justamente para eso vienen, ¿eh? Para asegurarnos de que tengan la asesoría que requieren. Lo mismo por lo que dices de la concesión. No sé, y lo digo abiertamente, si prefieren un no, si es que jurídicamente es lo que prefiere, o encontrar otra alternativa, y que esa resolución no llegue. Nos ha pasado, yo lo digo abiertamente como es, ¿eh? Hemos recibido, y es lamentable, pero ha pasado,
oye, pues es que cambió la emisora, es que no lo sabíamos, es que no llegamos, es que aquí está, ya lo subsanamos, pues la ley es la ley, no es por ser cuadrados, es porque es la ley y no tenemos alternativa. Revisemos el caso, por favor, como es, y tenemos que hacerlo ahorita mismo. Aquí está el equipo precisamente para que digamos exactamente en dónde nos quedamos, qué pasó y qué sigue, si es que sigue algo, ¿no? En qué dirección avanzar, ¿no? Adelante, compañera de Quintana Roo. Comisionado, también Quintana Roo está en ese tenor. Tiene más de un año, año y medio, que metió la solicitud, ha estado detenida con los cambios de administración. Nosotros tenemos apenas, yo tengo apenas un mes, dos semanas al frente del sistema, pero está ahí detenido que algo del consejo, pero esto, según nos dijo el abogado, que tenemos que tener primero el permiso para convocar al Consejo Ciudadano. Estamos ahí en espera. Con mucho gusto. No está detenido, ¿eh? También, perdón, me apena mucho decirlo, pero es la verdad, no solicitaron la prórroga. Entonces, entiendo que ustedes están enfrentando una situación muy complicada. Llegan en un momento en el que la anterior administración, por la razón que sea, no pide una prórroga y no hay causa legal para poder continuar prestando el servicio. El problema es de los dos. No está detenido, ya está próximo a resolverse, pero debo ilustrar la situación. Es el ejemplo que señalaba. No se puede integrar un Consejo Ciudadano con miembros del gobierno, porque eso no es ciudadano, eso es gubernamental. Se le explicó en múltiples ocasiones a los representantes que han ido a hacer estos trámites. Esta ventanilla es un buen ejemplo de que ha funcionado. Hemos estado abiertos a este diálogo y eso ha permitido que se tenga claridad sobre cómo cumplir con el requisito, mismo que acaba recién de ser subsanado. Entonces, eso después lleva a un trámite interno que implica preparar un proyecto, convocar formalmente al pleno y someterlo a votación, entre otras tantas cosas. Muchas gracias. Con gusto. Yo, si me permite. Aprovecho solo para retomar lo que decía Claudia. Me dicen que el problema en el DF generalmente suele ser disponibilidad espectral. En cualquier caso, el problema es grave si ustedes no tienen una respuesta que estamos obligados a darles y la van a tener. Si me permite. Una pregunta. Maestro presidente, cuando habla de o ofrece el apoyo a todos nosotros de llegar con instancias superiores para que podamos cumplir con todos los requisitos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de apoyo? Digo, porque yo puedo tener capacidad de gestión con mi gobierno, yo creo que todos lo tienen, desde luego, ¿verdad? Pero ciertamente a veces no nos escuchan. Bueno, yo he tenido la oportunidad de platicar con varios gobernadores en aquellos casos en los que he sabido que va a haber dificultades para transitar a la televisión digital. Excelente. A mí me ha parecido que lo responsable, además de que ha habido muchas comunicaciones por escrito. Muy bien. También yo he tenido la atención de buscar a los gobernadores y decirles, oigan, esto va a pasar, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Maestro presidente, creo que hay una, en pláticas con algunos de nuestros compañeros, y siguiendo el orden que hizo de su presentación, aplicamos todos para un régimen de transición. La mayoría de los permisos y de los dictámenes ya están en positivo, pero tenemos una dificultad: no se han notificado. Muchos de los que estamos aquí no tenemos la notificación oficial del título de concesión única y la asignación de las bandas de frecuencia de cada una de nuestras estaciones, radio, televisión. Eso es uno. El tiempo procesal corre a partir de que se le notifica y se le entrega la. Pero el tiempo presupuestal para nosotros pasó hace un mes. El cumplir con todos y cada uno de los requisitos del artículo 86 de la Ley Federal implica recursos. La parte, no sé qué sucede en la mayoría de los estados, pero nos piden el título para poder hacer una aplicación presupuestal, para generar una partida, para generar
un recurso, proyectarlo y poder ejercerlo el próximo año. Esa es la dificultad que vamos a encontrar nosotros en estos 6 meses a partir de que nos den el título de concesión. Yo quisiera pedirle, o sea, creo que la mayoría estamos en esa situación, ¿cuándo tienen ustedes contemplado ya entregar esos títulos? Porque si bien ya se aprobaron en las sesiones del pleno hace 3 meses, no se nos han entregado. Muchas gracias. Está aquí también Rafael Eslava, les decía, el titular de la Unidad de Cohesión y Servicios y directamente responsable de estos. Miren, déjenme compartirles algo, y no es un mea culpa, asumo por completo la responsabilidad por lo que toca al instituto. El instituto tiene a su cargo una multiplicidad de funciones que fueron concentradas de diferentes dependencias antes y otras nuevas. Por mandato legal, muy buena parte de las más importantes de estas facultades son facultades indelegables del Pleno. Esto lleva a que con mucha facilidad se tengan que resolver, y ha habido casos de sesiones en las que se suben, se exponen y se discuten hasta 80 asuntos. No es un pretexto, ustedes debieran ser notificados lo más pronto posible, pero quiero explicar por qué no han sido notificados. Una vez que se procesan y se discuten estas sesiones, y que tienen a veces modificaciones, implica pasar por el proceso normal de emitir la resolución con las firmas de los 7 integrantes del Pleno. Y una vez que eso sucede, vienen las notificaciones. Insisto, no es una excusa, asumo por completo la responsabilidad, pero creo que se merece una explicación. A eso obedece que no se hayan notificado. Estamos haciendo un esfuerzo en esta misma semana, precisamente, para asegurarnos de que todas las firmas que no hayamos podido obtener de los comisionados sobre esas resoluciones se tengan y puedan notificarse de inmediato. Le voy a pedir a Rafa que también comprometa un plazo, que está aquí, de cuándo sería razonable notificarlas. Y aprovechar espacios como este, que están todos, no sé si son directamente representantes legales, pero para hacerlo también masivamente, ¿no? Es la explicación que les doy. Nuestra intención es hacerlo lo más pronto posible y les digo que obedece. Gracias. Radio Educación, Hilda Saray. De producción de la institución. El maestro Tenorio ha tenido que retirarse, fue invitado en este mismo edificio a una sesión del análisis de la ley de cultura y entonces nos dividimos el trabajo. Agradezco su presencia, por supuesto, y para el futuro y el presente de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México, indudablemente que la existencia del IFT es fundamental y lo celebramos en toda amplitud. Sin embargo, de pronto me surge una pequeña inquietud en el sentido de que el IFT, a través de su persona, nos menciona a los medios públicos que estamos en la pelea por las audiencias. Por supuesto que las audiencias son el motivo del trabajo que realizamos, pero quizá en términos del Estado mexicano y de la función que cumplimos los medios públicos, valdría la pena ver el tema desde otra perspectiva, y me refiero a que más allá de, entre comillas, la pelea por las audiencias, los medios públicos prestamos un servicio dentro del Estado mexicano, dentro de la estructura del Estado mexicano, y prestamos un servicio público universal, gratuito, tal como las recomendaciones internacionales lo mencionan, ¿no? También me llama la atención de pronto que usted llame o hable de modelos de negocio, lo cual no es mentira, por supuesto es algo que existe, pero quizá en una reunión de medios públicos valdría la pena hacer la traducción a posibilidades institucionales y estructurales de colaboración en función de las tareas que desempeñamos, insisto, como parte del Estado mexicano, ¿no? Mañana en la conferencia que ofrecerá el doctor Carlos Escolari con las cuestiones de las narrativas transmedia, tendremos la oportunidad de cómo trasladar justamente estos conceptos a temas de servicio público, pero eso era un comentario apenas. En el caso de Radio Educación, que cumple en esta semana 92 años de haber sido fundada por Radio Educación, y es un tema que el IFT conoce perfectamente bien, no abundaré en el asunto. No hemos recibido efectivamente el título de concesión, como ya mencionaba
el licenciado Antonio Gómez Villanueva, pero tampoco, y en eso estamos concentrados, hemos recibido la FM que la emisora merecería desde hace mucho tiempo. Ahora ya con los mecanismos contemporáneos y los procesos que el propio instituto ha señalado, por supuesto que se solicitará de acuerdo con los lineamientos ya publicados, pero antes, y es un tema que también ya lo habíamos expresado a través del maestro Antonio Tenorio, se solicitará formalmente al Instituto Federal de Telecomunicaciones que se aplique en el Pleno el mecanismo de obvia resolución, ¿no? Radio Educación ha presentado en el pasado reciente 4 solicitudes y 4 expedientes para la obtención de una frecuencia en la Ciudad de México. Lo volveremos a hacer, por supuesto, como señalan los lineamientos, pero sí quisiéramos apuntar este tema, y regreso al principio. Radio Educación es la primera emisora pública de Estado en el mundo. La BBC se fundó en 1927, Radio Educación en 1924, y al formar parte de esta red, por supuesto que su voto y su trabajo es por lo público, en el más extenso sentido de la palabra, y reitero, por la pertenencia al Estado mexicano, que de pronto en algunas funciones parece como que el Estado desconoce al propio Estado, ¿no? Muchas gracias, y por supuesto aprovecho para agradecer a la red y a quienes desde aquí se han manifestado por el apoyo y el reconocimiento a Radio Educación para la obtención de una FM en la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Lo de las audiencias me parece que es absolutamente innegable. Discutámoslo. Cumplimos los medios públicos y la autoridad en lo que le toca por su desarrollo, una función muy importante, una función social. Pero no importa qué tan bien creamos que la hagamos, va a ser absolutamente inútil si nadie nos oye. Ajá. Me parece que tenemos que decir las cosas como son. Tenemos un reto para asegurarnos, y a eso me refería, y lo entrecomillé cuando hablé en mi presentación, de competir por las audiencias. Por supuesto hay que llevar esta función social. Hay una función social muy importante del Estado a través de las radios públicas, pero es absolutamente inútil si nadie la oye. A eso me refería con que es importante que tengamos el reto ante el surgimiento de nuevas plataformas. Esto desde luego que nos hace plantearnos si la forma en la que lo estamos haciendo es la forma que debe seguirse utilizando o no. Ustedes son los especialistas y ustedes son los que tienen esta tarea tan importante de llegar a esas audiencias. Lo que dije de los modelos de negocios traducido a posibilidades institucionales es básicamente lo que es. Más allá de cuestiones semánticas, el gran reto que están enfrentando todos los medios públicos para llegarse a recursos y poder cumplir de la mejor manera con sus funciones. Si esto implica voltear a ver otros esquemas que hasta ahora no se han utilizado, coinversiones como están previstos expresamente en la ley, o cualquier otro, multiprogramar, compartir infraestructura, joint ventures, como se les quiera llamar, más allá de la semántica, creo que ganaríamos todos. Son reflexiones, pero no dejan de ser sus decisiones. Respecto de la AM a la FM, como ustedes saben, es un problema ciertamente añejo. Es un problema que viene desde hace ya muchos años, y el instituto ha llevado a cabo esfuerzos muy importantes para poder resolverlo de la mejor manera, partiendo de una restricción: la disponibilidad espectral. Ustedes recordarán que fue el instituto el que logró reducir de 800 kHz a 400 kHz la separación entre estaciones. Ustedes son técnicos y lo saben. Eso no implica duplicar el espectro radioeléctrico. Eso implica que en algunas condiciones es posible meter dentro del cuadrante otras estaciones. Eso es lo que permitió que el día de hoy se publicara en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos que expidió el instituto para poder lograr el cumplimiento de lo que dice la ley: migrar la mayor cantidad posible de estaciones de AM a FM, porque la propia ley reconoce la imposibilidad de migrarlas a todas. Es un tema de física, solo van a caber algunas. La forma de hacerlo, a nuestro entender, debe ser pública, debe ser objetiva, debe ser transparente y debe cumplir con los criterios que establece la propia ley.
entre ellos la competencia económica. Y eso es lo que está reflejado en el lineamiento que se publicó el día de hoy y que está a su disposición. Ahí se establecen expresamente cuáles son las reglas y los procedimientos para poder lograr esta migración. No les sorprenderá saber que el primero es las que requiera el propio Estado. Sí. Compañero Anuar, si quieren, o creo que había... ¿Cómo digan? Guanajuato, porque había levantado antes la mano. Muchas gracias. Juan Aguilera Cid, de Guanajuato. Número uno, un reconocimiento y agradecimiento por lo que toca a Guanajuato en el acompañamiento en todo este proceso de transición en el que vamos avanzando pues a grandes pasos. Segundo, poner en la mesa un tema que este año causó un poco de conflicto, que tiene que ver con la información, con los mapas de cobertura que el Instituto comparte con el Instituto Nacional Electoral. En nuestro caso, que estamos en Guanajuato, hay algunas ligeras manchas que el software determina que se supondría que la señal llega hasta Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Michoacán, Jalisco, pero que en la práctica no hay auditorio real en algunos de esos estados. El software, por algún motivo, diferentes alturas o simplemente su funcionamiento, determina que existe la cobertura. Entonces ustedes, esta información es la que mandan al instituto, y en los momentos de las elecciones entonces vienen las suspensiones de distintos contenidos en estados donde realmente no tenemos una gran presencia. Me gustaría subir el tema a la mesa para que pudiera ser, por un lado, conforme a lo real, que a veces es ligeramente diferente de los mapas que manda este software, y que pudiera haber algún procedimiento en el que nosotros pudiéramos hacer la corrección y entonces el Instituto Nacional Electoral no nos estuviera suspendiendo materiales de estados donde realmente no tenemos una gran influencia. Ese sería el punto que quisiera poner en la mesa, y muchas gracias. Gracias, Juan, primero que nada, por el reconocimiento a la labor de acompañamiento. De verdad que es algo en lo que nos hemos esforzado, conscientes de que hay áreas de oportunidad, pero es algo en lo que nos hemos esforzado y ocupado. Como ustedes saben, los mapas de cobertura que hace el instituto para determinar las áreas de cobertura para el otorgamiento de títulos, para parámetros técnicos, etc., se hacen, como en todo el mundo, conforme a las mejores prácticas, con estudios de gabinete. Se utilizan herramientas que permiten determinar, con parámetros estadísticos confiables, cuál es la zona audible, si me permiten la expresión, de la señal radiodifundida. Esto, por supuesto, con algún margen de error, pero es la mejor práctica internacional, a diferencia de como algunos han pretendido incluso de andar con una antenita bordeando la celda que uno cree que es donde se puede escuchar. Estos mapas son los que mandamos nosotros al INE, precisamente para que ellos cumplan con su obligación y nosotros con la nuestra, de tener la información de dónde es posible físicamente escuchar la radio. Es cierto que no necesariamente alguien le escucha ahí, pero físicamente es posible. Yo no puedo más que coincidir en que debería encontrarse alguna solución. Mi pregunta, y qué bueno que se ponga en la mesa, es si esa solución se encuentra en el mapa de cobertura o en la determinación que haga la autoridad electoral sobre las obligaciones que impone. Porque la cobertura va a seguir siendo la misma, a menos que le cambiemos algún parámetro. Es decir, de acuerdo con estos estudios, en esos lugares va a continuar siendo físicamente posible escuchar, aun cuando no haya nadie. ¿Me explico? Pero coincido en que es algo que, pues, por supuesto, debe discutirse, porque sabemos que han tenido problemas, sobre todo en aquellas estaciones que radian en más de una localidad donde hay procesos electorales y implica una carga regulatoria importante. Entiendo, y esto lo vi por los medios, que estaba próximo a discutirse una cuestión así en el INE, pero nada más quisiera subrayar, en lo que podamos contribuir a esto, con mucho gusto. No estoy seguro de que sea una cuestión ni del software ni del análisis, porque estamos convencidos de que lo hacemos conforme a las mejores prácticas internacionales, nos dedicamos a eso, sino más bien de una cuestión de la carga regulatoria en materia electoral que puede imponerse, atendiendo a la peculiaridad de que no haya población que reciba, aunque sea físicamente posible, ¿no? Pero también coincido que, bueno, que se ponga en la mesa, porque sí es un problema que enfrentan varios, ¿no? Gracias. Anuar. Gracias. Gracias, Presidenta. Comisionado Presidente, Maestro Gabriel, muy buenas tardes. Anuar Jotar, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Únicamente para hacer una solicitud respetuosa a la mesa directiva para que, si no existe inconveniente para ello,
nos pudiesen hacer entrega del testigo de la presentación del maestro Gabriel el día de hoy, así como de la presentación en, que se ha hecho a través de las de las ilustraciones, y aprovechar también el momento para agradecer a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de su patronato, el apoyo, la gentil atención, la generosidad que nos ha prodigado el Instituto Federal de Telecomunicaciones durante el tránsito que hemos tenido a bien tener la necesidad de llevar a cabo trámites ante ustedes. Decirle, comisionado presidente, que hemos recibido la mejor de las atenciones por parte de la ingeniero María, del licenciado Eslava, y de una cantidad importante de personas que por vía telefónica, por correo electrónico, de manera personal, siempre nos han brindado un espacio para disipar nuestras dudas y para permitirnos ir cumpliendo con la ley. Aprovechar solamente este espacio, congratularme por su presencia y esperando que este tipo de encuentros se den con tanta frecuencia como sea necesario. Muchas gracias también a ustedes, a quienes rogaría sea el gentil conducto para expresar también nuestro agradecimiento a todos los integrantes del Pleno de Comisionados del IFETEL por la confianza brindada a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a quien el pasado 1 de diciembre se le otorgaron 3 concesiones para poder operar, instalar y transmitir desde ellas estaciones de radio en Huejutla de Reyes, en Zimapán, Hidalgo y en San Bartolo Tototepec. Huejutla de Reyes, el corazón de la Huasteca hidalguense, Zimapán, la Sierra Gorda, y San Bartolo Tototepec, la Sierra Tomitepegua. Estamos hablando de las zonas más vulnerables del estado de Hidalgo, y en donde, gracias a la confianza de ustedes todos, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo puede abonar un pequeño grano de arena con ese compromiso social que tiene con la sociedad a la que se debe y a la que pertenece, y por supuesto llevar en la medida de lo posible información que pueda coadyuvar sobre todo y particularmente a mejorar los escenarios y estadios de vida de nuestros hermanos hidalguenses en esas regiones, pero sobre todo también para fortalecer la democracia y la formación de una participación ciudadana. Muchísimas gracias, señor presidente. Por nuestra parte es cuanto. Gracias, señora presidenta. A nombre del Instituto y los colaboradores que me acompañan, agradezco mucho este reconocimiento. Estamos conscientes de que tenemos áreas de oportunidad, el cúmulo de trabajo a veces es desbordado. Hacemos nuestro mejor esfuerzo y agradezco mucho el reconocimiento. Muchas gracias. Doctor Cimentel, usted tenía... Gracias. Maestro, hace 8 años la Autónoma Ciudad Juárez hizo una solicitud de radio. Y la última vez que tuve oportunidad de platicar con ustedes, acaban de mandarme un correo diciéndome cuál era el estatus, que ya estábamos casi a punto, pero sigo esperando ese correo. He hecho citas casi en todas las asambleas y aprovecho la oportunidad para ver cuál es su estatus, si la podemos tener o no tener. En nuestro periodo, el rector nuestro sabe, en 2 años, yo pensé que en los 6 que íbamos a tener sería tiempo para lograrla. Ojalá pueda dar yo un sí o un no antes de que me vaya. Muchas gracias. Ojalá. Como ya les señalé, la forma de hacerlo es a través del programa anual de bandas de frecuencias. Había muchas solicitudes antes de que se integrara el instituto. Yo no me puedo hacer responsable por esos trámites porque el marco jurídico cambió por completo. Nuestra obligación es atenderlos. Nuestra obligación es que tengan una respuesta. Yo me voy a asegurar de que la tengan. Si es sí o es no, pero que la tengan. Es el caso también de la Universidad Autónoma Metropolitana. En muchas ocasiones, como ya decía, la respuesta no llega, precisamente para evitar volver a andar el camino. Pero esta experiencia nos ilustra que sé que volver a andar se vuelve a andar y ya está. Porque si no, parece que hay una omisión culposa, que no sé cuál sea en este caso, pero es muy importante que ahora tenga una respuesta. Y yo le pediría, si no tiene inconveniente, que ahorita me regalen unos minutos con el equipo. A eso vinieron, a estar aquí y a darle respuestas. Y si no las tienen en este momento, que la comprometan hoy mismo. Que hablen con quien tengan que hablar en el instituto, que para eso vinieron, y les tengan ustedes una respuesta en qué estamos y dónde estamos. Si la dificultad es que esto no está en el programa de bandas de frecuencias, es una dificultad insuperable, y es lo que yo pido que se entienda. Si la dificultad es que no hay disponibilidad de banda del espectro radioeléctrico, es una dificultad insuperable, también se entenderá. Pero lo más importante es que tengan una respuesta porque se la merecen, ¿no? Nosotros estamos aquí precisamente para eso. Y yo lo que le pediría es que ahorita me dieron unos minutos con el equipo de trabajo. Si no tenemos la respuesta ahorita, la conseguimos ahorita mismo en el instituto y la tienen, aunque sea realmente, a reserva de documentarla, ¿no? Una última pregunta por razones, creo, de agenda del maestro. A ver, Luis. Sí, muchas gracias, presidenta. Señor
presidente, comisionado. Primero, gracias por estar aquí con nosotros en esta plática muy fructificante. Y antes que nada, igual a nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, agradecerle todo el apoyo que se le ha dado para que nuestra universidad lograra tener su concesión única de uso público de radiodifusión. Esto es Canal 35.1 y que fue entregada precisamente el pasado mes de julio, y que en días, meses pasados, en septiembre, ya fue aprobado el proyecto técnico también, y que sin lugar a dudas permitirá que nuestra universidad sea la primera universidad en toda la región sur-sureste en tener una televisora abierta y también en internet. Y sin lugar a dudas va a dar una nueva forma de pensar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Y bueno, lo mismo sucede con nuestra radio, la 107.3 FM, la cual está en trámite precisamente de que nos aprueben el cambio de permiso a concesión única igual. Y proponer a la mesa, la otra es proponer a la mesa, aquí a la mesa directiva, que se cree un espacio especial, una mesa especial, para que en la red, junto con el IFT, nos puedan permitir ayudar a ir solucionando cada uno de estos problemas que manifiesta el comisionado y que tiene que ver con la independencia editorial, la autonomía de gestión, las garantías de participación ciudadana, las reglas claras, y también la defensoría de contenidos, opciones de financiamiento y el pleno acceso a tecnologías. Hacer una mesa importante en ese sentido, porque sí, los tiempos en ocasiones son tiempos fatales, y por qué esperar hasta que lleguemos a los tiempos fatales cuando podemos de manera conjunta armar un buen paquete y decir vamos todos para adelante. Yo creo que ahí es importante que tanto nuestra mesa directiva, que la maestra Susana Solís atinadamente dirige, y usted puedan apoyarnos a todos los miembros de la red. Muchas gracias, señor presidente. De nuevo, si me lo permiten, agradecer a nombre del Instituto el reconocimiento que se hace. Nos ponemos manos a la obra, como ya señalé, con acelerar las notificaciones de las migraciones de permisos a concesiones. Y con muchísimo gusto, como estimes presidenta, como estimen ustedes, yo pongo a su disposición, porque nos interesa mucho, cuando ustedes lo dispongan, si quieren en cada sesión que tengan, en cada asamblea que tengan, si usted, no tenemos problema en movernos al interior de la República, y como ustedes lo dispongan, se puede abrir un espacio para que esté personal del instituto y pueda dar pláticas sobre tópicos en particular, etcétera. No diría que sobre trámites, pues porque no es en la intención de sus reuniones, pero con mucho gusto, digo, de todo lo que se ha dicho, para eso está el equipo aquí, y con mucho gusto nos ponemos más a la obra, pero que sepan que está a la disposición de ustedes. Si el tópico en particular es cómo cumplir, por ejemplo, de mejor manera la independencia editorial o la autonomía de gestión financiera, nos abocamos a ello y con gusto armamos una plática o algo con, como ustedes lo dispongan, para ver de qué mejor manera podemos avanzar en la dirección que todos queremos, ¿no? Bueno, gracias, maestro. Tenemos dos, el maestro Parker. Con esto terminaremos con el maestro Parker, Gaby de Michoacán, y con esto cerramos diciéndoles que ya aquí en el salón de adjunto están los funcionarios de IFT, que ya están dando citas de manera particular para que todos despejen sus dudas y de manera más puntual. Entonces, maestro Parker, adelante. Sí, gracias. Mire, soy Héctor Parker de Tlaxcala. A mí lo que me sigue preocupando es este discurso que sigue manejando la autoridad de antes COFETEL, ahora IFETEL, en el sentido de que finalmente nosotros estamos metidos en una cuestión que tiene que ver con unos medios públicos que así los aprobaron en este país desde que se creó la cuestión de la ley de radio y televisión. Hicieron la opción de tener por un lado a los concesionados comerciales y por otro lado una cuestión de servicio público. Sin embargo, esta cuestión de servicio público siempre ha sido como la segunda, ¿no? Como que no nos dan el mismo equilibrio. Y yo creo que después de tantos años de estar en esto, no es esa la solución, no necesitamos que sean de primera y de segundo. No, para nada, nosotros no tenemos nada que ver con lo otro.
Lo otro tiene su propio dinamismo y sus propias reglas, pero nosotros no. Nosotros estamos haciendo una cuestión pública, social. O sea, no estamos en la búsqueda de esto que dijo usted. A mí en lo personal me hizo sentir muy mal, ¿no? Que dice usted que no nos oyen, ¿no? Que de qué nos sirve si no nos oyen. Digo, ese tipo de pensamientos que han manejado durante mucho tiempo, de que somos aburridos, de que no nos oyen, es una cuestión que se maneja mucho por cuestiones de la otra parte, de la parte comercial, que quieren tener todas las frecuencias, ¿no? Y que quieren seguir manejando como han estado manejando toda la opinión pública de este país. Sin embargo, a la hora de las responsabilidades de lo que nos está pasando, ellos tal parece que no tienen la culpa de nada. La culpa la tiene la autoridad y no los que manejan los medios comerciales, ¿no? Ahí nos asumimos nosotros en la parte pública y asumimos también la responsabilidad de los funcionarios públicos, ¿no? Yo creo que a nosotros se nos tiene que exigir que seamos honestos, que hagamos un uso del recurso público transparente, totalmente transparente, y que nos permitan, ¿no?, ir acompañando a la autoridad justamente para hacerle llegar a la gente la información de los programas sociales, que ese es nuestro principal objetivo. El entretenimiento, esta cuestión que manejan muy bien los otros medios, no es una función específica de nosotros. Nosotros lo que queremos es resolver problemas sociales, ayudar a los funcionarios, ayudar a los gobiernos, ayudar a la sociedad, ayudar, me refiero a acompañarlos, a tener un mejor discurso con ellos para poder sensibilizar a la gente y que todos nosotros podamos ir cambiando actitudes, modos de pensamiento y que seamos más solidarios, ¿no? Y en eso nos hemos abocado durante todo este tiempo y tenemos que lidiar con estas características que nos fija la ley. Usted dice que en 6 meses esto llega a su límite y que ahí la ley es la ley. Está bien, ustedes la aplican, ustedes no la aprobaron, ustedes son los que van a ejecutarla. Nuestra discusión es en este seno, donde tenemos que ver que esas leyes no sean iguales para uno y para otro, ¿no? Porque los fines no son los mismos. Pero sí me preocupa que la autoridad, que son ustedes, ya tengan como tomado una posición con respecto a en dónde fallamos, ¿no? ¿En qué no somos eficientes? Yo le pregunto de dónde lo sacan, cómo lo miden. ¿Lo miden con los instrumentos que se miden los otros medios? Porque eso no es justo. Entonces sí le pediría un poco de sensibilidad cuando se expresan como autoridad. No que nos tengan condescendencias, ¿no? No estamos pidiendo eso. Simplemente que nos respeten. Gracias. ¿Me dice su nombre, por favor? Héctor Parker. Don Héctor, mire, lamento mucho si lo hice sentir mal, no era mi intención, por supuesto. Yo no sé de dónde deduce que hay un trato de primera o de segunda. No hay una sola afirmación que yo haya hecho aquí. Pidieron los testigos, los tienen. Por favor, invito a que se me diga en qué momento yo hice un trato de primera o de segunda. ¿En qué momento dije que no los oyen? Yo no hice esa afirmación. Yo empecé porque se me pidió que compartiéramos reflexiones aquí sobre retos. Allí están los audios a su disposición. Pido por favor que se me haga ver si lo dije, ¿eh? Yo lo que les dije es, y más vale que lo veamos como reto, porque es un reto, si no lo queremos ver, no lo veamos, pero es un reto. Hay nuevas plataformas que no teníamos hace 15 años. Y la gente está optando por informarse, por normar su criterio con esas plataformas. Yo lo que dije es que de nada va a servir que también creamos que hagamos las cosas si nadie nos oye. Yo no estoy afirmando que no nos oigan. Sostengo lo que dije. No importa qué tan bien hagamos las cosas si la gente no nos va a oír. Eso, perdóneme, no tenía el propósito ni de afirmar que no los oyen, ni consecuentar un discurso que tampoco comparto de otros de mis regulados. Yo vivo en carne propia cómo se maneja esa opinión pública de la que usted habla. Yo no estoy sesgando de ninguna forma la atención, ni tenemos regulados de primera ni de segunda. Lamento que haya ese sentimiento de falta de sensibilidad. No sé de dónde se deduce. Allí están las grabaciones.
lo que a veces considero es que si hay ese prejuicio, incluso por la forma de hablar cuestiones semánticas, de que no se entiende. Perdón, lo que digo lo sostengo como una realidad. El mundo está cambiando. La gente se está informando por medios que no son los tradicionales. Mejor veámoslo. Es una invitación, subrayo, es su decisión. Si la ley permite otros esquemas para asegurar, maximizar los recursos públicos, hablando de las públicas, pero también están las sociales, que están a nuestra disposición, yo convoqué a que se utilizaran otros mecanismos distintos a los tradicionales. Proyectos de conversión, compartición de infraestructura, programación y otros. Eso no parte de ninguna presunción de que no se preste un servicio público, de que no sea en condiciones de eficiencia, de que haya de segunda. No sé de dónde pueda deducirse una cosa así. Allí están los testigos. Por supuesto que esa nunca fue la intención ni la afirmación. Y lo que dije lo acabo de volver a sostener en el contexto en que lo dije, ¿eh? Gaby, de manera muy breve y sin pretender ser reiterativa, bueno, también agradecer el acompañamiento de IFT en este proceso tan complejo para los estados y compartir lo que ya decían, realmente cumplir con el mandato del artículo 86 constitucional es complejo. Entonces, la propuesta que ya se señalaba es técnicamente cómo resolver el tema de autonomía financiera. Somos un estado que ha solicitado una nueva concesión para una región muy complicada en Tierra Caliente y hemos dialogado mucho, nos han acompañado, pero me parece que no queda claro. Es evidente que los medios públicos vivimos del presupuesto estatal, que dependemos en algunos casos de una junta de gobierno. Pero a la hora que solicitábamos este documento a la Secretaría de Finanzas, a la Junta de Gobierno, en el propio Congreso del Estado y con mucho diálogo con el IFT, vemos que no es sencillo dar cumplimiento a este mandato y que la ley es muy general. De manera concreta, casi todos nos financiamos de nuestros presupuestos estatales, no podemos comercializar y además a veces no pagan a los medios públicos. Y por último, los convenios que se hacen con comunicación social que nos permitirían cierta independencia editorial, yo aquí lo digo, es realmente lo que permite el día a día en un instituto público. Una de las propuestas y preguntas que yo hacía y se hacía en la Junta de Gobierno, autonomía financiera implica pasar de ser un organismo público descentralizado a otra figura como un organismo autónomo. ¿O qué o cómo nos podríamos resolver para no estar en 6 meses con el estrés que ya traemos luego de la digitalización, cumplir el mandato del 86? Gracias. Muchas gracias, Gaby. Con mucho gusto. Mañana va a estar aquí el licenciado Rafael Eslava, precisamente en el comercial, a hablar exactamente de cómo cumplir de la mejor manera con el artículo 86. La Constitución y la ley reproducen conceptos que ciertamente pueden parecer muy ambiguos. Autonomía de gestión financiera, independencia editorial, mecanismos de participación. A lo mejor sabemos que hay un umbral con el que se puede cumplir y otro con el que se puede cumplir. Y a lo mejor sabemos que un umbral con el que claramente no se puede cumplir. La autonomía no la hemos interpretado necesariamente como un organismo autónomo al margen del gobierno, pero que el ejercicio del gasto se haga por la propia entidad. Hay que atender, y es una respetuosa sugerencia, al propósito mismo de la norma constitucional. Si hay un cambio de paradigmas, al menos así lo dijeron específicamente los legisladores con esta reforma, hablando de los medios públicos, con la intención de asegurar de que no sirvan a propósitos particulares o coyunturales, sino que sea la propia administración del medio, entendida con mecanismos de participación ciudadana, la que cumpla de la mejor manera con su función social. Mañana va a estar aquí el licenciado Rafael Eslava para hacer esa presentación, pero también ahorita estaremos aquí detrás de la raya trabajando con mucho gusto para recibir estos planteamientos y cualquier otro que se tenga para respetar su tiempo. Bueno, muchísimas gracias, maestro Gabriel Contreras. Agradecemos mucho tu presencia. Siempre hacemos votos para que este tipo de diálogo se pueda hacer. La verdad es que sí, hay muchas dudas. Hemos ido en cada asamblea, hay que reconocerlo, hemos tenido toda la disposición de los funcionarios de IFT que nos han acompañado y nos han estado atendiendo cada uno de manera muy particular. Te agradecemos entonces tu presencia. Te hacemos pues aquí Blanca es la que no, te hacemos
pues aquí del Congreso y de la red te hacemos entrega de muchas gracias, este libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Sí, hacemos un receso de 5 minutos y regresamos para continuar con la asamblea. Gracias. Gracias.